No, no. Pues, ¿cómo estamos, Ay, gente qué. bonita? ¿Cómo estamos? Aquí estamos una vez más en este podcast que, pues, en esta ocasión, pues, no nos acompaña mi queridísimo Poder Latino, pero tenemos dos grandes personalidades. Una de ellos es mi queridísimo el Cho. ¿Cómo es? Yo digo Cholo, pero ¿cómo es? Frecuentemente dicen el Chocobo o Chololo 666. ¿Por qué Chocobo? ¿Qué es eso? ¿No te acuerdas de nuestro queridísimo Fernando? Ajá, el Fernanfloo, ¿cómo no? El Él fue el comandante que me Marcus. bautizó así. ¿Por qué? Me dijo Chocobo y pues, se quedó desde ahí. Ok. Y bueno, también está con nosotros por ahí nuestro querido amigo el Box, la caja de conejo, ¿no? O trampa de conejo. O, no sé cómo se traduzca, pero algo de tiene que ser por ahí, ¿no? La cajita del conejo. La cajita de conejo. Ah, ya está con cariño. ¿Viste? No que tú que chocó. No que este güey que el chocó. Chocó. ¿Qué es eso? ¿Cómo ves eso, mi querido conejo? Caja de conejo. Eso que es un nombre y él ni se sabe. No sabe, güey, no sabe, así es. Pero bueno, fíjense que estaba viendo ahorita, estaba viendo, nada más para comentarles, ¿no? Estaba viendo un tráiler, creo que es un tráiler, dura 41 segundos. Dice, las tortugas ninja contra los Transformers, güey. Y me quedé, Wow. ¿qué? Y me puse a verlo, güey. Estaba viendo el video. Y es un pinche video de hecho, no sé si en España o en Arabia, pero ya saben, sus pinches efectos todos pendejos. Y sale un robot, pero parece. ¿Han visto la película de Blancanieves y el zorro y el pulgarcito? Esas pinches películas Ay, viejas. no. ¿Nunca han visto Ah, no. las películas Ah, mexicanas de Pulgarcito? Esos que eran como botargas, ¿no? Ándale, el lobito y el Sí, el zorrillito y esas zorrito. mamadas. Así sale el pinche robot, güey. Parece un pinche. Parece el lobito de esa época. Y unas Sí, tortugas es ninjas un. con botargas bien cagadas que dices, no manches. Y los Como efectos. la de los tiempos de antes, ¿no? La No, serie. peor, güey. ¿No, no han visto películas o trailers de películas arábigas? O sí, pues más bien de esa zona, no sé cómo decirlo. De los. De hindú y esas, las Ajá, rancias. hindú. Ajá, que según sacan a su. ¿Cómo se llama? Su versión de Superman, su versión del Hombre Araña, y salen pero sus efectos bien caca, güey, pero súper. O sea, peor que los de Hollywood en los años 40, güey. O sea, tú Ah, sí. llegas a ver la de King Kong. ¿En qué año salió la primera de King Kong? Porque creo que es de los 30, ¿eh? No sé No, si. mucho antes. No, como después, como de los 50, 40, ¿no? Más. Ahorita te busco el Sí, sí, dato, güey, sí. pero sí ya es viejísima Sí, porque es también en de época de auge. blanco y negro, güey. 1933, güey. Es de No, mil sí está novecientos viejita ya. 1933. La pinche película. Y tiene mejores efectos esa película de King Kong que toda la que ves de estos güeyes de esta época. Pues es Imagínate. que son efectos prácticos, imagínate, en esos tiempos no existen tanta, no hay tanta tecnología, bueno, en esos tiempos no había tanta tecnología y por ejemplo ahorita que tenemos ya computadoras y esos, y en los hindús, me imagino que no se ha de ver tanto. Bueno, ese es como que mi punto de vista. Pero, a ver, pero yo dije que se veía mejor la de King Kong que Ah, no, las sí, versiones claro, actuales absolutamente. de los arábigos. De arábicos, cierto, cierto. O sea, esos güeyes que aunque tengan la tecnología que tú dices, valen pa' pura riata, güey. Dices, no mames. Yo creo que lo hacen al aventón, ¿no? Pues Ni con es. efectos prácticos ni nada. Sí está Son cabrón. cosas grabadas al como porque sí. Como que de un día para otro y ya dice Sí, sí, primera toma sí. y con eso se queda. Anda, es como el trabajo que te dejan de un video en la preparatoria o cuando vas entrando a la universidad y haces un video todo pedorro y te dicen, es esa, güey, así es. Esa, no dices, ahí está mi exposición, ahí está mi video todo culero, ¿no? Mal editado, con fallas y la chingada. Así ellos. Se pasan de la Sí, riata. justamente. Y hablando de King Kong. ¿Cómo han visto esa transformación? Yo sé, bueno, yo se los digo, hago el comentario porque yo soy fan de King Kong en particular, de King Kong. También me gusta Godzilla, pero más soy fan de King Kong. Y bueno, yo sí he visto todas ¿Porque las eres un chango? películas. Ajá. Pues es un changote, hijo, changote. Y ¿Eres un changote? te va a tocar mi banana.
mejor. Ah, ahora sí se quedó callado, güey, velo. Bueno, regresando. Estaba soy fan y he visto todas las películas de King Kong, güey, desde la de 1933 hasta ahorita la nueva que salió con este con Godzilla, ¿no? El Godzilla. El nuevo imperio. Como no sé si han visto esa, creo, ¿no? Sí, el año pasado, ¿no? 2023, si no mal recuerdo. O si salió este año. Es que tú siempre me haces dudar, cabrón. No, según yo es de este año. Sí, es este año. ¿Sí fue del año pasado? No, sí, es este año. 20, es de este 24, año, sí, estoy seguro que es de este año. Che, cholo, güey. ¿Y qué crees que estaba haciendo ahorita el cholo, conejo? ¿Qué te imaginas que estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Viendo películas, güey. O sea, este güey se la pasa viendo películas toda su vida. ¿Cómo la hace? Si de eso tiene vida social. Ay. Pues, ¿qué te decimos? Es que, una cosa es ver películas y otra cosa es, no verlas. O sea, por ejemplo, tengo la película ahorita que estaba, te mandé la del soldado Ryan y, pues, no la estaba viendo. O sea, te estaba mensajeando, estaba jugando con mi Nintendo, que, por cierto, ya lo arreglé muy bien. ¿Tu Nintendo Switch? Y, ajá, no, okay. La DS. Ok. Y entonces, la puse de fondo nada más para escucharla. Ok. ¿Ves esa lógica, conejo? Pongo una película para escucharla. No la voy a ver, güey. La voy a escuchar. Pinche película ahí. Si estás mal, güey. No más. Estás cabrón. No, pero es que o sea, yo me entiendo. ¿Conocen la película, ¿sabes?, de King Kong 4? No. No. Yo nunca la he visto. ¿No es el reboot? Pues sí es, pero no sé por qué le pusieron King Kong 4. No entiendo por sí, qué. Sí, según yo era el reboot. Sí, es el reboot de Peter Jackson, ¿no? Que salió en el 2005. Ándale. Pero no sé por qué le pusieron King Kong 4. O sea, bien, bien marihuanón eso. Porque según yo nada más se llamaba... está muy viajado. Nada más se llamaba King Kong, ¿no? Yo lo hubiera dejado con King Kong, pero si es 4, pues... Si es 4, pues que... Es que la hacemos. Qué pendejada. Pero bueno, ustedes... ¿Viste ese King Kong? ¿Han visto esas de King Kong? ¿Se han visto? ¿Así las han llegado a ver, percibir? La del 80. Hay una en Prime. Yo sé que nunca la han visto. Y sí que si se las digo, se van a cagar de la risa. Hay una en Prime que se llama King Kong Vive. Es de 1986. O King Kong 2. Que es la... la segunda. Donde... ya ven que en la primerita de King Kong muere en el Empire State, ¿no? Le disparan y cae y se muere. En esta segunda, está el güey, está agonizante. Y su doctora, que por cierto, hablamos en un podcast anterior de películas, se llamaba Linda Hamilton, que es la que hizo a Sarah Connor de Terminator, para que la ubiquen. Como título de referencia. Ajá. En esta, para salvarle la vida a King Kong, porque su corazón se está muriendo, le hacen un corazón, ¿cómo se llama?, de marcapasos, pero necesita sangre. Y pues para conseguir la cantidad de sangre, pues no más ni madres. Entonces se encuentran una King Kong hembra, supuestamente en Camboya. King Kong hembra. Neta, güey, no, es que esa es la trama, güey. Entonces ya le donan sangre. No sé cómo los dos pinches simios tienen relaciones, no se supo en qué momento. Pero resulta que al final de la película, la mujer está embarazada de este güey. Y la defiende a capa y espada por todo Estados Unidos, porque todo se suscita en Estados Unidos. Y porque llegan todos los soldados, los quieren capturar porque se escapan. Porque este güey pues, dice, no mames, mi vieja está embarazada. Güey. O sea, bueno, no lo dice, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Esas pinches señas pendejas. Se da a entender. Se da a entender, ajá. Entonces, la va protegiendo. Y entre que la va protegiendo y todo, lo matan al güey. Y entre están los putazos contra el ejército de Estados Unidos, pues nace el bebé, ¿no? Entonces ya nomás ya lo matan al güey, o sea, se está muriendo. Y ya su bebé conoce, o su hijo conoce al King Kong, y ahí se acaba la película. Y dices, ¡ay, no mames, pinche película fumada, güey! Pero gacho. Creo que sí la he visto, sí. Está en Prime, güey. Como tal, no la...
No las he visto como tal, pero sí me doy la idea porque lo he visto en Reels. Sí, sí, ya sabes, sí. En los videos cortos de YouTube y eso, que te salen las escenas de las películas. Ajá. Lo he visto ahí. Sí, 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 sí. Sí, salen pero cachitos. Pero como tal, como tú dices, nunca la he visto. Sí, sí, está cagado. Y yo no sé por qué le hicieron, ¿cómo le llaman aquí el Monsterverse? De que el King Kong que vemos ahí es como más parecido a un simio, ¿no? Pues es un, pues sí, un simio, ¿no? Que hasta se apoya con las manos para caminar. Pero ya cuando vemos Kong, la isla calavera, ya vemos a un King Kong completamente diferente, ¿no? Ya, ya más humano, ya más erguido, el güey parado, ¿no? Y así muy pendejo. Dices, ¿qué pedo? Se me hace... Como que lo hacen un poco más realista, ¿no? Es que no es de que sea más realista, porque realista. El efecto está bien. Pero, o sea, el pinche simio se ve muy parado, güey. O sea, ya no es un simio como tal, güey. Sino ya es como más apegado a un humano. No, güey. O sea, su forma de pararse. O sea, no me refiero a ¿cómo te digo? O sea, yo entiendo que se están confundiendo o me están malentendiendo de que creen que les estoy diciendo que se está evolucionando el güey. O sea, sí y no. Sino su forma de pararse. O sea, todos los simios, los changos, todos se apoyan con las manos. Por eso tienen unos brazotes bien largos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, completa de los simios, sí. Ajá, pero en la isla calavera, a partir de ahí, vean al Kong. Y el pinche Kong, güey, el King Kong, se para erguido, güey. O sea, ya camina normal como si fuera un humano. Y, o sea, ya no se apoya con las manos. Para el pecho. Ajá, saca como el pecho. Como sin joroba, ¿no? Así que camina con los cuatro. Andas. Con las cuatro manos que trae, que son manos en los pies. Pues dedos, ¿no? Dedos. Ya. Oye, güey, acaba de hacer un comentario el conejo que sí me dejó me dejó en blanco, güey. Me reseteó así de, no mames, tiene manos en los pies. Ah, cabrón. Es que bueno, es que tiene lógica. Se refiere como no. Es plano y eso. No, es que es lógica, ¿no? Para agarrarse. Exactamente. Son como manos los pies, güey. Sí, por eso digo, sí me dejó norteado, güey. Sí. No son como nosotros. Exacto, sí tienes toda la. Sí, por eso te digo, por eso te dije. No le podía reprochar, güey, porque tiene razón. O sea, es que esos güeyes se puede. Un simio normal, ya hablando, haciendo de lado a King Kong, un simio normal se cuelga de un árbol. No. Exacto, sí. Si me preguntas a mí, no, yo no he visto todas las del Monsterverse. La última que vi fue esta, la actual. Ajá. Y pues de plano no. Es Karen Kong. ¿De la nieve? Pero es al final se hace bueno, ¿no? Hasta sí. Donde entendí. Por el Scarn, por una gema. Por una gema, ajá. Y sí, es Kongcito, ¿no? Es el Atreus del God of War. Y el Kong es el Kratos. No mames. No, pues sí, pero pues, ¿no has visto los memes que salieron en ese tiempo? Que los comparaban mucho así. Ajá. Luego te mando uno, te voy a mandar uno. Dependiendo, si están chingones, sí me los aviento. Es que últimamente ando viendo así películas de... Pues de todo tipo, ya sea de soldados. Una saga chingona. Pues sí, la verdad me he estado aventando las de King Kong, que fueron las primeras que vi. Sí, fueron... Bueno, pues a mí me late el King Kong, ¿no? O sea, fue el primerito mono que vi antes de Godzilla. Y sí, soy muy pendejo, la verdad.
Y ¿cómo se llama? Pues yo crecí con, viendo a King Kong, o sea, me lo ponía mi mamá y dije, ah, no, pues también como la de Tarzán, ¿no? Me sentía como ese monito de Tarzán. Ya, ¿no? Sí, no, pues fue una película muy, parece que de Disney, que parte de Disney. Fueron una de las, no sé si primeras. Revelation, ¿no? No, no. Salió en blanco y negro. Porque sacaron otra, ¿no? Que la verdad, para decirte sincero, no me gustó. ¿Qué es? Sí. Ajá. Joe de la selva. Oh. Entiendo, entiendo. La verdad es que sí. No, las viejitas sí no las he visto. Como dice Cholo, las he visto así por partes, pero pues me queda así con la duda así de, no, pues no, no. Así como en HBO Max, que salen las de Planeta de los Simios, que son las viejísimas, que todavía salen que son pues ahora sí que son humanos. No se ve así como las de las actuales, las de hoy en día. Se ven así como muy changos, muy ahora sí que se ven son botargas, hasta se ve porque lo separan, porque traen ropa así como si fueran remisos, rebusos, traen trajes y los van separando uno por uno. No, más bien aparte, porque la verdad pues sí, me fui a trabajar ese día, ya no la terminé de ver. De ajá, ese lo vi, sí, ese lo has visto. Ajá. Ey, sí. Ahora sí que es él. Exacto. Ah, sí. El Godzilla es el que ahora toma poderes en lugar de King Kong. Ándale. Ahora sí que el futuro y la tecnología de hoy en día. Según en eso. Ajá. También, ¿eh? Para que se les ingenien, ¿no? Dice, sí, ya sé, mi amigo el Cholo. ¿Verdad, Cholo? Sí, nada más que yo no hago eso. Solo hace falta. No, imagínate. No, no necesitas ni imaginártelo. No, nada más con mi simple actitud y humor. No. No. Nunca. No, malísimas. Diré José, no, dañinas. Dañinas.
Igual. No. Eso dañísimo. No. No, si yo soy la persona más sana de este mundo. ¿No quieres, Dracón? Típico. El viejote. Nada, estás limpio. Hay un papá me decía, eso no. Es muy malo y acaba con tu vida. Así típico de los comerciales. Ajá, él estuvo ahí. Sí, en mi caso yo sí estoy. Ah, no. Yo ya estoy dañado. Yo surgí de la nada, como siempre. Yo fui espontánea, ándale, yo fui espontáneo. Espontáneo. Valga la redundancia. Pero no intervenías. Decías, no, oye, no. A ver. Ajá. Mami. No, sí está difícil. Siempre he sabido que tu familia es difícil, la neta. Sí, ahorita pensándolo bien, creo que sí somos familiares indirectos. Sí, ¿eh? ¿Incómodas? No. Así, no, ya llegó este cuate. Hay que saludar de a huevo.
¿Qué pasó? Ah, sí, saluda a tus tíos. Pues quién no, la verdad. Mira. Pero ríete. Este cabrón. Ya suéltame, güey. Oh, ¿no te pasa lo que cuando estás en una escena familiar hay dos personas que no se hablan ni a muerte y se sienten en la misma mesa y todos así callados y hasta ahí se quedan mirando así como de... Sí, no. No, yo sí tengo la unas situación tías, incómoda. Yo sí tengo unas tías. La verdad que es... Ajá, tías. Y pues la verdad, pues ellos tuvieron ahí un pleito. Que según pues ahora sí ya no nos metemos nosotros, ¿no? Nada más entre ellas. Dejan que tú ya. Y ya que llega esta señora, luego llega la otra señora. No, un día en el cumpleaños de mi abuela. En el cumpleaños de mi abuela llegó así, me contó un día antes mi abuela. Me dijo, no, yo no hago mis fiestas en grandes porque pues siempre hay problemas, que quién sabe qué. Y yo así de, no, pues algo es la más grande, a lo grande, abuela. Le dije, pues es tu cumpleaños, ¿no? Que le valga a los demás, ¿no? Total, lo hace mi abuela, invita a sus nueras. Y ya cuando vamos viendo, se hace un pleito nada más porque llegaron mariachis y todo y pues se pidieron el mono de alambre. Eso es que cuando cantas es inventarse la madre todo, ¿no? Uno se pica con eso, ajá, se enchila. Ya como que se enchiló una de mis tías, porque una prima mía le dijo que chingara su, quién sabe qué, la gorda de blanco. No, que se enoja mi tío y le dice, no, pues respeto a tu tía, quién sabe qué. Y ya acá, el pleito bajo con la mano. Le habíamos dicho a mi prima que le quería decir esto. Le dijimos, no, pues relájate, pues no es cumpleaños de nadie, es cumpleaños de mi abuela. Le dijimos, relájate, porque pues, la verdad es el día de mi abuela y no es de nosotros. Le dije, pues vamos ¿para a qué te este metes? Día. Vamos a respetar este día. Y ya no le digas. Y ya agarro y yo me voy a mi cuarto. Y veo que se echa a correr esta morra. Y dije, no, ya valió madre. No, hombre, se para bien enojada su jefa del sillón. Ya cuando ves, agarras y dices, valió madre. No, hombre, que de repente se empiezan a gritar ya las viejas. Mis otras tías estaban ahí separándolas. Que no, cálmense, muchachas, que quién sabe qué. Somos familia. Pasa todo. Pasa todo. Y ¿sabes qué pasa todo este pedo? Una de mis tías agarra y me dice, voy allá arriba por mis lentes. Y yo, sí, no te estoy deteniendo, ¿no? Dije, vaya por sus lentes. Ya fue por sus lentes y todo. Y de repente agarro y yo me meto a mi recámara, veo qué pasa esta señora. No, pues empiezan a agarrar allá trancazos todas. Y ahora sí que hasta la fecha... Mi abuela no le habla a una de mis tías, nada más porque una de mis tías sí le pidió disculpas. Que fue la que no metió ni manos ni nada. Porque. Sí, güey. Ahora sí que no metió ni las manos ni nada, la pobre. Total. Y desde ahí no la han visto. No, pues yo me quedo así con esa intención, así de que qué incomodidad. No. Tú dale. Ajá. Son familiares, porque son primas las dos son primas. Exacto, se baila. Familia de sangre. Ajá.
De a ver, repite el nombre, repite. Ándale, Leira, famosísimo. Aquí va a haber chingadazos y va a haber chingadazos. Tiene su ratecito. Peleonero. Tienes cara de peleonero, pero no lo eres, que eso es lo raro. Ambos. Tiene cara de peleonero, pero no lo es. Y tú también. Sí, la neta, sí. Los dos. Dealers. Ajá.
quizás. Creo que si de una pelea, si tú te peleas tú, Dracon, yo digo que o sales madreado o te madreas. ¿Cuál es posible? La segunda, ¿no? Ay. Uy. Ah. ¿Esos eran tus casas, los vagones? No, por eso. Por eso se les... Bueno, dices que se les dicen vagoneros. Ay, güey. Vienen vagones. Y que lo caché, ¿no? No, a ti te vas a madrear, ¿qué? No. Porque a mí. No, pues quién te viera, de qué. Antes eras pandillero. Wow. Reflexionaste. Imagínate, conejo. Dice que antes era fresa ese güey. Ah, no, ahorita es fresa. Ya antes era pandillero, ¿cómo lo ves? ¿Tú le crees? Pues sí. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de cómo sean las fresas. Porque hay fresas que sí se pasan de lanzas. Ya están así como un tonito, así como los... Parece que como los chacalones. Qué puro... Ay, es que, güey, esto... Ay, güey, no, o sea, güey... Y te quedas así como de... Ay, es puta. Eso no sabía. No. Pues sí. Pero me imagino que ya por eso tienes tu talla, ¿no? Ya decidida, ¿no?
ahorita por eso ya no tienes tanto conflicto. ¿Auronplay? ¿Auronplay? Como que te engentas, ¿no? Eso te fastidias. Tú tienes llamarlas. Silicón, pero no. Por eso tiene su helicóptero. Así ya no tiene que ver tanto pendejo. Pero los chicos morriguitas. Me parece bien. Sí, sí, sí. No, 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 gracias a ti otra vez por la invitación, como siempre. El típico, la típica despedida que me aviento, ya sabes. Sí. No, güey. Sí, sí, ya. Es que se pegó el micrófono. El micrófono. No, fue el micrófono. No, bueno, no. Bueno, ¿qué sigue? Dale, amigo, no, pues. Ujole. Voy a trazarlo. Va a haber más. Claro. Ya tiene su estreno en el conejo. Por favor. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.